La vida es la finalidad de todo, es una finalidad en sí misma, de modo que no puede haber una finalidad para la vida. La vida no tiene otro objetivo que ella misma, porque no es más que uno de los nombres de Dios. Dentro de ella están el crecimiento, la expansión, la celebración, la danza, el amor, el gozo. Todos estos son aspectos de la vida. La vida no es una adivinanza, un acertijo que haya que resolver. No es un interrogante, una pregunta que requiera de una respuesta. No nos convoca a realizar un esfuerzo intelectual para hallar explicaciones y soluciones. La vida es un misterio. Un misterio es algo que nunca puede ser resuelto. La vida está aquí con toda su gloria, sin ningún signo de interrogación. Es una invitación. Hay que convertirse en un huésped, para vivirla, disfrutarla, gozarla. La vida es un misterio. Pero como nuestra mente no puede convivir con el misterio, tiende a desvelarlo, a interpretarlo, a analizarlo, a clasificarlo, a diseccionarlo, a asesinarlo. Una noche, justo en mitad de la noche, dos personas estaban peleándose enfrente de la casa del mulá Nasruddin. Estaban haciendo mucho alboroto y a Nasruddin le resultaba difícil conciliar el sueño. La noche era fría. Esperó, pero fue inútil. El alboroto seguía. Por eso Nasruddin salió envuelto en su única sábana. Se envolvió con ella, salió y trató de calmarlos. Entonces, de repente, uno de los dos arrebató la sábana a Nasruddin y ambos se alejaron corriendo. Él volvió a casa. Su esposa le preguntó, Nasruddin, ¿de qué discutían? Nasruddin le dijo, déjame que lo piense. Es algo complicado. Así, cuando ya había cavilado, su esposa le preguntó, cuéntamelo. Has estado pensando durante largo rato. Ha pasado una hora. Cuéntamelo y podré dormirme otra vez. ¿Qué pasaba? Nasruddin dijo, parece que mi sábana era el objeto de su disputa, porque cuando tuvieron la sábana se acabó y se fueron corriendo. Toda tu lógica trabaja en la oscuridad. No sabes nada de lo que ha sucedido, por qué ha sucedido, pero aún así cavilas sobre ello. Entonces la mente se siente inquieta a menos que sepa la causa. Por eso, siempre que creas que sabes el motivo, la mente estará en paz. Entonces el mulá Nasruddin se pudo dormir fácilmente. La vida entera es un misterio. Todo es desconocido, pero lo hacemos conocido. La vida es para vivirla, no para pensar. Cuenta una antigua fábula que una mañana soleada y hermosa un ciempiés marchaba cantando de felicidad. Una rana, sentada a un costado, lo vio desconcertada y le dijo, «Hermano, aguarda. Esto es un auténtico milagro. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo puedes saber qué pie debe ir primero, y cuál segundo, y tercero? ¿Y así hasta pisar con los 100? ¿No te mareas? ¿Cómo es posible? A mí me parece imposible». El ciempiés respondió, «Nunca lo había pensado. Deja que lo analice». Y allí de pie, se puso a temblar y cayó al suelo. Él mismo, desconcertado, se quedó allí tumbado sin saber cómo dar un primer paso para levantarse. 100 pies. ¿Cómo es posible? La filosofía paraliza a las personas. Quedas paralizado por tus filosofías. La vida no requiere ninguna filosofía, la vida es suficiente en sí misma. No necesita ninguna muleta, ni apoyo, ni sostén. Es suficiente en sí misma. La vida es un misterio, y la mente, nuestro libro de recetas. Un día un amigo regaló al mulá Nasruddin una pieza de carne y un libro de recetas para guisarla. El mulá estaba loco de alegría. Entonces un aguilucho pasó volando y le quitó la comida de las manos. Pero él se rió del aguilucho y le dijo, «Vale, está bien. Pero no te creas que eres muy listo. Eres un tonto porque ¿qué vas a hacer con la comida? Yo tengo el libro de recetas. ¿Qué harás con la carne? Tonto. El libro de recetas lo tengo yo. Todos tenemos nuestros libros de recetas. Es nuestro saber. La mente es nuestro libro de recetas. Siempre nos acompaña y mientras, la vida entera nos ha sido robada. Solo nos queda el libro de recetas. La vida es el camino y el camino se hace al andar. Si el camino de la vida estuviera construido, todo el mundo ya lo habría recorrido. Pero el camino no está allí. En el momento en que comienzas a recorrerlo, el camino se hace realidad. Sale de ti igual que una tela de araña. Te atraviesa. Lo creas y luego lo recorres.
A medida que lo recorres, creas más camino. Pero algo importante, el camino desaparece contigo. Nadie más puede viajar por él. No lo puedes prestar ni nadie te puede prestar el suyo. El camino es la vida. Tú eres el camino. Naciste del camino, en el camino, por el camino. Este camino no va a ninguna meta. Este camino es la meta. Si la vida tuviera un objetivo, dejaría de ser vida, porque un día llegarías al final, y entonces después todo sería simplemente repetición, monotonía, muerte. Y la vida aborrece la monotonía. La vida crea continuamente nuevos y nuevos objetivos. Porque no tiene ninguno. En cuanto crees haberte acercado a lo que buscas, la vida te da otro objetivo. El horizonte no deja de aparecer delante tuyo, pero jamás lo alcanzas. Siempre estás en el camino. A punto de llegar. Y si entiendes esto, entonces toda la tensión de la mente desaparece, porque la tensión viene de ir tras un objetivo, de esforzarse por llegar a alguna parte. La mente continuamente anhela llegar e instalarse, mientras que la vida es un continuo partir y llegar. Pero llegar para volver a partir. No tiene una finalidad. Nunca es perfecta, acabada, y esa es su perfección. Es un proceso vivo, no algo muerto. En cuanto comprendes esto, comienzas a disfrutar del viaje en sí. Cada paso en sí es una meta, y no hay ninguna parte a donde ir, de manera que no te puedes extraviar. Siempre estás en la meta. Donde quiera que estés, esa es la meta. El camino no existe. Si sigues preguntando por el camino, estás intentando dar forma al futuro, una y otra vez, y el futuro es la pesadilla. La vida es vivir. No hay otra forma de conocer lo que es la vida más que viviendo, estando vivo, fluyendo, discurriendo con ella. Si buscas el significado de la vida en algún dogma, en una determinada filosofía, en una teología, da por seguro que te perderás lo que es la vida y su significado. La vida no te está esperando en ninguna parte, te está sucediendo aquí y ahora. Sea lo que sea, es tu vida y si te pones a buscar significados en otras partes, te la perderás. Y, simplemente vive. Que vivir sea tu religión. La vida, la única religión. La vida, el único templo. La vida, la única oración. El mayor secreto de la vida es que la vida es un don. No la has merecido, para comenzar. No es tu derecho. Te ha sido dada, no te la has ganado. Una vez que entiendas esto, todo te quedará más claro. Si la vida es un don, entonces todo lo que es parte de la vida es un don. La felicidad, el amor, la meditación, todo lo que es bello es un don de la divinidad, de la totalidad. No lo puedes merecer de ninguna manera y no puedes forzar a la existencia a que te haga feliz. En la vida, los derechos existen en la superficie. Al profundizar, desaparecen los derechos y aparecen los dones. Esta es una de las cosas que hay que recordar siempre. No te has merecido la vida está ahí. Sin haberlo merecido en absoluto, estás vivo. En la Constitución de los Estados Unidos está consignado un derecho básico. El derecho de buscar la felicidad. Es imposible buscar la felicidad. Nadie que haya salido a buscarla la ha encontrado. Hay que esperarla. Y no es un derecho en absoluto. Ningún tribunal puede forzar a la felicidad a estar contigo. Ningún poder externo te puede hacer feliz. Uno puede ser feliz, pero no existe nada parecido a un derecho a serlo. Ahora bien. La existencia te es dada. Es un don. La vida, en cambio, tienes que ganártela. La existencia es dada por el todo, no has hecho nada por ella. Simplemente está ahí, es un hecho dado. Cuando la existencia se convierte en vida. En el momento en que comienzas a existir de manera consciente, inmediatamente la existencia se convierte en vida. La existencia vivida conscientemente es la vida. Si vives una vida inconsciente, si simplemente existes, siempre temerás la muerte. Solo la vida trasciende la muerte. Una vez que sabes lo que es la muerte desaparece. Si aún le temes a la muerte, debes saberlo bien, aún no has conocido la vida. La muerte existe solo en la ignorancia de lo que es la vida. Y por ello, todo el esfuerzo de la religión debe encaminarse a hacerte consciente de tu existencia.
La existencia más la conciencia es la vida eterna, lo que Jesús llama la vida en abundancia, lo que Jesús llama el reino de Dios. Hay una hermosa parábola sufí. Un hombre fue al río muy temprano por la mañana para dar un paseo y se tropezó con un saco. Estaba muy oscuro. Abrió el saco. Estaba lleno de piedras. Se sentó en la orilla y juguetonamente empezó a tirar las piedras al río. Disfrutaba viendo cómo saltaban sobre la superficie antes de hundirse. Poco a poco, empezó a amanecer y el sol empezó a salir. Ya solo le quedaba una piedra. La miró, pues ahora había luz suficiente, y se quedó paralizado. Unos pescadores que se encontraban cerca se le acercaron preguntándole, ¿qué es lo que pasa? Él contestó, este es un diamante, y he tirado muchos de ellos. Los he estado lanzando continuamente sin saber lo que tenía. Pensaba que solo eran piedras. Y ya solo me queda una. Y yo os digo, que así y todo tuvo suerte, al menos se dio cuenta cuando aún le quedaba una. Millones de personas no se dan cuenta, ni siquiera en el último y supremo instante. Simplemente siguen tirando. Viven y mueren y nunca llegan a conocer el regalo que desciende sobre ellos cada día. Jesús dice, porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun aquello que tiene le será quitado. Esto no tiene ninguna relación con la economía ordinaria, es la economía suprema de la vida. Solamente aquellos que valoran lo que tienen, crecerán en el gozo. Conténtate y siéntete agradecido con lo que sea que tengas. Lo que sea. Sé feliz con ello. Y entonces te harás más receptivo, y más cosas te llegarán. Te volverás capaz de recibir más bendiciones. El que no se muestre agradecido perderá lo que tenga. Sé más amoroso y recibirás más amor. Sé más pacífico y recibirás más paz. Da más y tendrás más para dar. Comparte y tu ser crecerá. La vida parece muy simple, pero a medida que profundizas en ella, se vuelve cada vez más compleja. Aunque la mayor complejidad estriba en que la vida se compone de contradicciones. Si lo entiendes, tales contradicciones acaban siendo complementarias, pero si no lo entiendes, se convierten en opuestos. No obstante, en la unidad orgánica última hay espacio suficiente tanto para el sí como para el no. No sería unidad orgánica última si solo hubiera espacio para el sí, la luz o el amor, pero no para sus opuestos. La vida es dialéctica. Es una de las cosas fundamentales que debemos aprender, la dualidad de la existencia, que es un movimiento entre opuestos. Día y noche, alegría y tristeza, amor y temor, armonía y discordia, placer y dolor, vida y muerte. No puedes ser feliz por siempre, porque entonces no serías consciente de tu dicha. La felicidad dejaría de tener sentido. Cuando la agonía se convierte en una pizarra, el éxtasis destaca por su claridad, del mismo modo que en la oscuridad de la noche son tan brillantes las estrellas, que durante el día siguen allí pero no las puedes ver porque no hay contraste. Imagínate una vida sin muerte. Sería un sufrimiento insoportable, una existencia insoportable. Es imposible vivir sin morir, la muerte define la vida, le da un tipo de intensidad. Como la vida es fugaz, cada momento se vuelve precioso. Si la vida fuese eterna, entonces, ¿qué más daría? Podrías esperar hasta mañana toda la vida. Entonces, ¿quién viviría aquí y ahora? El hecho de que mañana vas a morir te obliga a vivir aquí y ahora. Tienes que sumergirte en el presente, tienes que ir hasta el fondo, porque, ¿quién sabe? Quizá el momento siguiente no llegue nunca. Uno debe aprender a sentirse a gusto con este ritmo, con los dos extremos. Cuando llega a la desdicha le das la bienvenida, cuando llega a la felicidad le das la bienvenida, sabiendo que son compañeros del mismo juego. Esto es algo que debemos recordar constantemente. Si se convierte en un recuerdo fundamental, tu vida tendrá un sabor completamente nuevo, el sabor de la libertad, el sabor del no aferrarse, el sabor del no apego. Venga lo que venga, permanecerás inalterado, en silencio, aceptándolo. La persona que es capaz de permanecer inalterable, en silencio, aceptando el dolor, la frustración y el sufrimiento, transforma la cualidad misma del sufrimiento. Para esta persona el sufrimiento también se vuelve un tesoro, incluso el dolor le da claridad. Para ella, incluso la oscuridad tiene belleza, profundidad, es infinita. Para ella, la muerte no es el final sino el principio de algo desconocido.
Conforme vayas comprendiendo las matemáticas de la vida, dejarás de pensar que la muerte está en contra de la vida. Son complementarias. Y comprenderás que igual sucede con la felicidad y el sufrimiento, con el amor y el temor, con el perdón y el odio, con la ira y la compasión, con el trabajo y el descanso, con la alegría y la tristeza, con el encuentro y la soledad, con la luz y la oscuridad. No mires a la vida como una dualidad. No la mires como un conflicto, no lo es. Esta es una totalidad, y todas las piezas encajan en ella. Solo debes descubrir cómo sucede según las leyes de la existencia, y permitirles encajar. No existe ninguna dualidad. Todo forma parte de la dialéctica de nuestro desarrollo espiritual. La materia y el espíritu, el cuerpo y el alma, lo superior y lo inferior, son dos alas. Cuando amas estás feliz y estás triste también. Son tesis y antítesis. El amor es armonía, la síntesis. La vida se mueve entre opuestos, como el río fluye entre dos riberas. No se puede concebir un río con una sola orilla. Si tal cosa se concibe, desaparecerían todos los ríos. Si te empeñaras en que una sola orilla pudiera ser suficiente, los ríos no podrían existir. Es eso lo que le ha ocurrido a la conciencia humana. Al comienzo el ser humano decidió enfrentarse al odio, a la ira, a todos los polos negativos, pues pensaba que no eran buenos. No son buenos si existen solos, en ese caso son muy malos. Si una persona siente solo ira, sin amor, está demente. La ira es una enfermedad. Pero si la persona siente ira a causa de su amor, si un padre está enfadado con su hijo con amor, entonces esa ira adquiere una belleza propia. Lao Tse dice, una distinción de un centímetro entre el cielo y la tierra, y todo queda separado. Una distinción de un centímetro entre lo bueno y lo malo, y todo queda separado. No se debería hacer distinción alguna. Por eso es por lo que religión no es moralidad. La religión está más allá, porque la moralidad no puede existir sin distinciones, y la religión no puede existir con distinciones. La moralidad no puede existir sin crear el otro. Depende de la división en opuestos, el bien y el mal, y así sucesivamente. Así que Dios y el demonio no son parte de la religión sino de la moralidad. El concepto de Dios como opuesto al mal, al diablo, no es en realidad un concepto religioso. Es un concepto moral. Escoge el bien a través del mal, conoce el mal a través del bien. Son uno, siente esta indivisible unidad. Contempla la vida a través de la muerte, y la muerte a través de la vida, no como opuestos, sino como uno, como los dos extremos de una misma realidad. Aceptar la vida en su totalidad, tal como es, significa dejar que la vida te tome a su cargo, y luego seguirla allá donde te lleve. Un hombre así siempre está en paz. Nada de lo que ocurra le resulta un problema, se limita a asumirlo con total naturalidad. No solo no opone resistencia, sino que además da la bienvenida a la vida en la forma en que se presente. Da la bienvenida a la muerte, pues ni siquiera la muerte le altera. No hay nada que pueda hacerlo porque se adapta a todo. Es como cuando cae una hoja de un árbol. Si el viento la levanta, asciende. Si la arrastra al norte, va hacia el norte. Si hacia el sur, va hacia el sur, y si el viento la deposita en el suelo, se queda en el suelo. No le dice al viento, esto es contradictorio, empezaste yendo hacia el norte y ahora te has vuelto hacia el sur. No quiero ir hacia el sur, mi destino está en el norte. No, la hoja no tiene ningún destino por sí misma. La existencia tiene su propio destino, y el hombre que medita asume como suyo el destino de la existencia. No establece ninguna separación. Si la existencia considera que es la hora de morir, pues a morir. Su aceptación es total. Un hombre así no siente dolor ni congoja ni sufrimiento ni angustia. Ha arrancado de raíz todas esas cosas. Debes entender lo siguiente, si te propones no descender a los peldaños más bajos, entonces los picos más elevados desaparecerán. Entonces te moverás en un terreno llano sin ningún encanto. Eso es lo que muchas personas han logrado hacer en sus vidas, temerosas de las profundidades, se han perdido las cumbres. Uno ha de correr riesgos. Tienes que pagar por las cumbres, y el precio son tus momentos bajos, tus momentos oscuros. Pero vale la pena. Incluso un momento en la cumbre, un momento mágico, vale una vida entera en las profundidades más oscuras.
Si puedes tocar por un momento el cielo, aceptarás vivir el resto de tu vida en el infierno. Aunque siempre es proporcionado, a medias, al 50%. Tenéis miedo de vivir. Y no hacéis más que posponer, porque ya viviréis en algún momento del futuro. A causa de este posponer habéis creado el cielo y el infierno. El infierno es vuestro aplazamiento continuo de todo lo que vale la pena vivir. Decís que en el cielo hay eterna belleza. La belleza eterna está aquí y ahora, no en el cielo. Decís que en el cielo el amor es puro y eterno. El amor puede ser puro y eterno aquí y ahora, no es necesario esperar al cielo. Donde quiera que esté el amor, es eterno y puro, porque para el amor el tiempo no existe. Los cobardes simplemente existen, no viven, porque toda su vida está basada en el miedo, y la vida basada en el miedo es peor que la muerte. Viven en una suerte de paranoia. Temen tanto a las cosas reales como a las irreales. Tienen miedo al infierno, a los fantasmas, al mismo Dios. Entonces el vivir se hace imposible. Han encontrado su propio infierno. Solo vive el que vive con valor. A pesar de todos los miedos, uno debe empezar a vivir. Porque la vida es inseguridad. Si le das demasiada importancia a la seguridad, si quieres garantías, permanecerás confinado en un pequeño rincón, casi en una prisión fabricada por ti mismo. Será segura, pero no tendrá vida, no conocerás la aventura ni el éxtasis. La vida consiste en explorar, en ir hacia lo desconocido, en alcanzar las estrellas. El único alimento de la vida es el riesgo. Cuanto más arriesgas, más vivo estás. Porque entonces puedes cruzarte en cualquier instante con lo nuevo, y puedes vivir de sorpresa en sorpresa y de maravilla en maravilla. Conseguir. Alcanzar. Esa es la obsesión del ego. La mente obsesionada por llegar es el ego. Pero ocurre que el que consigue la mina de oro es aquel que no está tratando de conseguirla, aquel que simplemente está feliz donde está, aquel que es feliz siendo lo que es. El que no tiene metas. El que no va a ningún lugar. El que se mueve movido por su propia energía, pero no por ninguna obsesión. Y sucede que alcanza la meta, sin ir tras ella. Un río fluye desde los Himalayas hacia el mar. Pero no va hacia el mar, no conoce el camino ni el mar, no sabe dónde está, no le importa el mar. La alegría de moverse por los Himalayas es tan hermosa en sí misma. Pasando por los valles, por sus picos, a través de los árboles, y luego llegando a los llanos, a su gente. El propio movimiento es hermoso, porque es la vida. El río ni siquiera es consciente de que haya una meta, de que haya un mar. Si se preocupara por esto, entonces estaría en el mismo lío que tú. Entonces se parará en todos los sitios y preguntará por dónde ir, cuál es el camino a seguir. Y tendrá miedo porque no sabrá si dirigirse al norte, o al sur, o al este, o al oeste. ¿Hacia dónde ir? Porque, recuerda, el océano está en todos los sitios. No importa que te dirijas al norte o al este o al oeste. El océano está en todos los sitios, por todas partes. Está siempre delante de ti, no importa a dónde vayas. Entonces, no preguntes por la meta, porque la meta no está fijada en ningún sitio. Pregunta en qué forma podrías moverte mejor. Donde sea que vayas, ve danzando. Alcanzarás el océano, eso es seguro. Tu vida puede convertirse en una celebración, porque la ansiedad, el miedo sucede porque están relacionados con la meta. Si no vas a ningún sitio, ¿dónde está el miedo? No puedes perder nada, no puedes fracasar, así que, ¿de qué tener miedo? Miedo significa, posibilidad de fracasar. ¿De dónde procede esta posibilidad de fracasar? Procede de estar orientado hacia una meta, y tú siempre estás buscando una meta. Se dice que cuando Gibbon, el gran historiador, concluyó su gran obra sobre la historia del mundo, 33 años le llevó concluirla, y fue tan feliz durante aquellos 33 años que se dice que no envejecía, el día que la acabó, lloró. Su mujer no podía dar crédito a lo que veía en sus ojos. Le dijo, ¿estás llorando? Pero si tendrías que estar bailando de alegría. Has completado tu trabajo. Gibbon le respondió, el trabajo está completo. ¿Ahora qué me queda? Mi tarea en la vida está cumplida. En los años que siguieron envejeció tanto. Y al séptimo murió. Un hombre fue de visita a un manicomio y el director le acompañó por las dependencias.
Frente a una celda, el visitante le preguntó al director qué le ocurría al interno. El director le contó que esa persona había enloquecido porque no pudo conseguir la mujer que amaba. En otra celda había un interno que trataba de romper las rejas, se golpeaba el pecho y se arrancaba el cabello. Cuando le preguntó qué le ocurría a ese hombre, el director le contó que ese hombre consiguió la mujer que el otro no pudo conseguir y se volvió loco. Pero el primer loco, puesto que no pudo conseguir a su amada, solía guardar una fotografía de ella cerca de su corazón y era feliz en su locura, mientras que el otro se golpeaba contra las rejas de la celda. Felices aquellos que no alcanzan el objeto de sus afanes. La vida te da tanto que podías ser un emperador. Para serlo no necesitas un imperio. Ser emperador es solo una forma de vivir auténtica y plenamente. Los emperadores que piden más son solo mendigos disfrazados. La vida debe ser una continua celebración, un festival de luces durante todo el año. Solo entonces puedes crecer, puedes florecer. Aprende a transformar las cosas pequeñas de la vida en una celebración. En Japón tienen una ceremonia del té. En todos los monasterios zen y en todos los hogares que se lo pueden permitir, tienen un pequeño templo para tomar el té. Entonces el té deja de ser algo ordinario, profano. Lo han transformado en una celebración. El templo para tomar el té está construido de una forma determinada, en un precioso jardín, con un bello estanque, con cisnes en él y flores a su alrededor. Los visitantes llegan y tienen que dejar sus zapatos afuera. Es un templo y cuando entras en el templo no puedes hablar, tienes que abandonar tu discurso mental, has de dejar pensamientos y conversaciones afuera, junto a tus zapatos. Te sientas en una postura meditativa y la anfitriona, la mujer que prepara el té para ti. Al prepararlo, sus movimientos están llenos de gracia, como si danzara. Coloca ante ti tazas y platillos como si fueses un dios. Se inclina hacia ti con sumo respeto. Y tú la recibes con el mismo respeto. El té se prepara en un samovar especial que emite sonidos muy bellos, una música única. Y eso forma parte de la ceremonia del té. Todo el mundo ha de escuchar primero la música del té. Así que todos están en silencio, escuchando, los pájaros gorjeando afuera en el jardín, y el samovar. El té va creando su propia canción. Una gran paz te circunda. Cuando el té está listo, se sirven las tazas. Pero no debes beberlo del mismo modo que se hace en todas partes. Primero has de sentir el aroma del té. Luego lo has de beber a pequeños sorbos, como si viniese del más allá, tomándote el tiempo necesario, sin prisas. Puede que alguien empiece a tocar la flauta o la cítara. Algo tan común, solo el té, y lo han convertido en un hermoso ceremonial religioso y todo el mundo sale de él nutrido, fresco, revitalizado. La vida debe convertirse en una celebración continua. Aun cuando estés enfermo, harás de esos momentos, momentos de belleza y alegría, momentos de relación y descanso, momentos de meditación, momentos de escuchar música o poesía. No hay necesidad de estar triste cuando estás enfermo. Debes estar feliz, pues todo el mundo está en la oficina mientras que tú estás en la cama como un rey, relajándote. Entre tanto, alguien está preparándote, el samovar está cantando una canción, un amigo ha ofrecido venir y tocar la flauta. Estas cosas son más importantes que cualquier medicina. Cuando estás enfermo, llamas al médico. Pero más importante es llamar a quienes te quieren, porque no hay medicina más valiosa que el amor. Llama a aquellos que puedan crear belleza, música, poesía a tu alrededor, porque no hay remedio mejor que un ambiente de celebración. Llamo auténtica religión al arte de transformarlo todo en una celebración. Si quieres conocer el camino correcto, encuentra la dirección que te produce regocijo. Dirígete hacia la estrella que hace repicar las campanas de tu corazón. Eres tú el factor decisivo. Nadie más. Deja que la vida penetre en ti, hazte más abierto y vulnerable, siente y experimenta más. Por todas partes hay pequeñas cosas repletas de maravillas. Fíjate en un niño, llévalo al parque y quédate observándolo. Así debes ser tú también, tan lleno de asombro, corriendo tras aquella mariposa, recogiendo flores o revolcándose en la arena. El niño está imbuido de divinidad. Si vives en el asombro serás capaz de celebrar. No vivas en el conocimiento, vive en el asombro.
no sabes nada. La vida es sorprendente. Vayas a donde vayas, es una continua sorpresa. Vívela como un fenómeno imprevisible que en cada momento es nuevo. Inténtalo. Date una oportunidad. No perderás nada con ello y puedes ganarlo todo. La vida es la única verdad que existe. Dios es el Dios de la vida, así que déjate poseer por la vida en todas sus formas, colores y dimensiones. Todo el arco iris, todas las notas musicales. Si pudieses conseguir una cosa tan sencilla. Y es sencilla porque solo es cuestión de dejarse llevar. No empujes al río, deja que sea él quien te conduzca al océano, pues él ya va de camino. Relájate, no estés tenso y no trates de ser espiritual. No crees ninguna división entre materia y espíritu. La existencia es una, la materia y el espíritu son simplemente dos caras de la misma moneda. Relájate, descansa y déjate llevar por el río. Sé un jugador, no un hombre de negocios, y sabrás más de Dios porque el jugador puede arriesgarse. El jugador no es calculador, puede jugarse todo lo que tiene. Cuando el jugador se lo ha jugado todo y espera. ¿Qué va a pasar ahora? En ese preciso instante puede abrirse una ventana, puede producirse una transformación de la gestalt interior. Sé un borracho, embriágate con la vida, con el vino de la existencia. No te mantengas sobrio, pues el sobrio está muerto. Bebe el vino de la vida, pues contiene tanta poesía, tanto amor y tanta savia, que en cualquier momento puedes atraer a la primavera. No tienes más que llamar a la primavera y dejar que el sol, el viento y la lluvia penetren en ti. Cualquier animal es capaz de envejecer. Crecer es una prerrogativa del ser humano. Crecer espiritualmente es profundizar. Solo unos pocos reivindican ese derecho. Si te propones crecer, simplemente observa un árbol. A medida que el árbol crece hacia arriba, sus raíces penetran más hondo en la tierra. En la vida, crecer significa crecer en profundidad dentro de ti, porque es allí donde están tus raíces. Los hippies acostumbraban decir algo muy significativo: nunca confíes en un hombre mayor de 30 años, porque la mayor parte de la gente muere a los 30. Y había en esto un fragmento de verdad. Rebelémonos contra la rutina y la petrificación, porque son sinónimo de muerte. La vida es un fluir, es movimiento, es crecimiento, es un proceso. Siempre que estás enamorado de cosas que fluyen, cosas que se mueven, tienes una visión diferente de la vida. El hombre moderno vive en carreteras de asfalto, edificios de cemento y hormigón. Esos son sustantivos, no son verbos. Los rascacielos no siguen creciendo. La carretera sigue siendo la misma de día o de noche, sea una noche de luna llena o una noche totalmente oscura. Estos misterios no afectan a la carretera asfaltada, no afectan a los edificios de cemento y hormigón. El hombre ha creado un mundo de sustantivos y se ha quedado encerrado en su propio mundo. Ha olvidado el mundo de los árboles, el mundo de los ríos, de las montañas y de las estrellas. Allí no se conocen los sustantivos, no han oído hablar de los sustantivos, solo conocen verbos. Todo es un proceso. Y Dios, que es vida, que es la vida, no es otra cosa que un proceso. La gente echa a perder su vida por falta de intensidad. Solo viven a medias, tibiamente. Esa es la definición de su vida. Nunca alcanzan el punto de ebullición, y solo cuando se alcanza ese punto se produce la evaporación. En el momento en que el agua se evapora, adopta una forma completamente nueva, y no solo es distinta cuantitativamente, sino también cualitativamente. El agua fluye hacia abajo, el vapor asciende. El agua es visible, el vapor se vuelve invisible. La pasión fluye hacia abajo, la compasión asciende. La pasión es visible, la compasión, invisible. La compasión es la evaporación de todas las pasiones, pero solo es posible a una temperatura de 100 grados. Esa es toda mi enseñanza, vivir la vida con la máxima intensidad, vivirla con locura y totalidad. Cuando se vive la vida vacía, existe la tendencia a llenarla con falsas compensaciones. La gente habla y habla, igual que los locutores de la radio. ¿Qué tienen que comunicar? Nada o casi nada. Pero lo hacen como una forma de compensar su vacío. Van de aquí para allá, de esta ciudad a esa, de la casa al bingo, a la discoteca, a la reunión. Viajan y van de vacaciones a los Himalayas o a Suiza.
¿Por qué todo este ajetreo? Quieren sentir que están vivos. Pero el movimiento no es la vida. La vida es, por supuesto, un movimiento muy sutil. El movimiento de un estado de conciencia a otro. Cuando la gente se estanca, comienza a moverse externamente. El americano se ha convertido ahora en el viajero auténtico. Viaja por todo el mundo, de una esquina a la otra, porque la conciencia americana está tan estancada en alguna parte que si alguien permanece en un lugar se siente muerto. Así que muévete. Muévete de una esposa a otra, de un trabajo a otro, de un barrio a otro, de una ciudad a otra. Nunca en la historia del hombre había sucedido esto. En Norteamérica, el promedio de tiempo que uno permanece en una ciudad es de 3 años, pero esto es solo el promedio. Hay gente que se muda cada mes. Siguen cambiando de ropa, coches, casas, islotes, esposas, maridos, de todo. Es una búsqueda febril de la vida. Por supuesto, la vida es un movimiento, pero no de un lugar a otro, sino de un estado a otro. Es un profundo movimiento interno de tu conciencia a reinos del ser más elevados. Si no es así, estás muerto. Tal como eres, estás ciego, sordo, mudo y muerto. En vez de ser una danza, para mucha gente la vida consiste en arrastrarse de la cuna a la tumba. La gente sigue viviendo, ¿qué otra cosa puede hacer? No se suicidan porque, si la vida es tan miserable, ¿cómo pueden esperar que la muerte vaya a ser algo mejor? El aburrimiento es uno de los mayores problemas de la vida humana. Es la incapacidad de ver lo nuevo en lo que siempre está ahí. Ningún animal se aburre. ¿Has visto alguna vez a un animal aburrirse? Ningún animal, ningún pájaro, ningún árbol se aburre nunca. Solo los seres humanos se aburren. ¿Por qué? Han perdido el rastro del flujo natural de la vida. Se han alejado de la vida. Cuanto más te alejas de tu esencia y de tu vida interior, más muertas parecen las cosas. Y entonces te aburres. Regresa a casa. Sé parte de la existencia, de los árboles y de las rocas y de los ríos, del cielo y del sol y de la luna y de los pájaros y de los animales. Vuelve a casa. Y míralo todo como lo mira un niño, de forma fresca, juvenil. Jesús dice, nadie podrá entrar en el reino de Dios a menos que se vuelva como un niño. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es esa cualidad del niño? Un niño se mantiene fresco y nunca se aburre. ¿Lo has observado? Cuentas una historia a un niño. Él escucha y se excita, y dice, tío, cuéntamela de nuevo. La misma historia. Te está diciendo, cuéntala otra vez. Ahora está más excitado aún. Se la cuentas y él te dice, venga, una vez más. Tú no puedes comprender lo que le ocurre a ese niño, porque es la misma historia. Pero para un niño, nunca es la misma historia. Cada noche escucha la misma canción de cuna, pero nunca es la misma. Su conciencia es tan fresca que el polvo nunca se deposita en ella. Observa lo ridículo que resulta. Otra vez comienza el día. Has hecho las mismas cosas, una y otra vez, a lo largo de toda tu vida. Otra vez te bajarás de la cama, te pondrás las pantuflas, te apresurarás a entrar al baño. ¿Para qué? ¿Te cepillas los dientes, te duchas, para qué? ¿A dónde vas? Te alistas pero no tienes a dónde ir. Te vistes, te apresuras a ir a la oficina. ¿Para qué? ¿Solo para hacer lo mismo de ayer y repetirlo mañana? El siglo XX ha sido testigo del nacimiento de solo una escuela filosófica, el existencialismo. En el existencialismo, el tema central es el aburrimiento, no si la existencia consiste en materia o conciencia, no el cielo o el infierno. El tema principal es el aburrimiento. No carece de importancia el hecho de que los mejores pensadores de este siglo opinen que la necesidad más esencial del hombre actual es encontrar una solución para acabar con el aburrimiento que le oprime más y más, como una nube negra destruyendo todo su regocijo, despojando su vida de todo sentido, creando una situación en la cual parece ser que el mero hecho de haber nacido es una maldición, en vez de una bendición. Los filósofos han estado declarando que la vida es un aburrimiento sin sentido, una eterna angustia que no sirve a ningún propósito. Sufres tanto, sacrificas tanto, y el resultado final es simplemente nada. ¿Por qué se aburre uno? Uno se aburre porque vive en patrones muertos dados por los demás y porque no se atreve a cambiarlos.
Gran parte de la humanidad está aburrida, porque la persona que podría haber sido un místico es un matemático, la persona que podría haber sido un matemático es un político, la persona que podría haber sido un poeta es un hombre de negocios. Todo el mundo está en otro lugar, nadie está donde debería estar. Hay que arriesgar, volver a la aventura. El aburrimiento puede desaparecer en un instante si estás dispuesto a arriesgar. Estás aburrido de ti mismo porque no has sido sincero, honesto, respetuoso contigo mismo. El aburrimiento es un aviso, una señal de alarma. Simplemente significa que la forma en que vives es errónea. Por lo tanto, la comprensión de que estoy aburrido y tengo que hacer algo, puede convertirse en un gran acontecimiento. Te estás perdiendo la vida. ¿Qué más necesitas para salir de la prisión en que estás viviendo hasta ahora? Todavía estás a tiempo. Salta fuera de ella, no mires atrás. Algunos aconsejan, piensa dos veces antes de saltar. No, primero salta y luego piensa lo que quieras. Muchísimas personas están aburridas porque no están donde debieran estar. Entonces, uno tiene que arriesgar. Tu aburrimiento puede desaparecer en un segundo si estás dispuesto a arriesgarte. Porque la vida fluye solamente cuando tú haces lo que querrías hacer, sea lo que sea. Hay dos caminos para superar el vacío y alcanzar la plenitud. El hombre se siente pleno si está en sintonía con el universo. Si no está en armonía con el universo, está vacío, totalmente vacío. La avaricia intenta llenar tu vacío. Con dinero, con casas, con muebles, con carros, con amigos, con amantes, con cualquier cosa, porque uno no puede vivir como vacío. Es horrible, es una vida fantasmal. Si estás vacío y no tienes nada dentro de ti, te será imposible vivir. Para sentir que tienes mucho dentro de ti, existen dos caminos. O te pones en armonía con todo el universo y te llenas de la totalidad, de todas las flores y las estrellas, sintiendo una plenitud real, o en cambio, no lo haces. Hay millones de personas que no lo hacen, pero entonces llenarás el vacío amontonando todo tipo de trastos, porque algún día podrías necesitarlos. Henry Ford celebraba sus 50 años de matrimonio, sus bodas de oro. Era un hombre feliz. En escasas ocasiones, después de 50 años de matrimonio, uno sigue siendo tan feliz con su mujer como al principio. Alguien le preguntó, parece increíble, y especialmente en América, parece increíble que seas feliz todavía con la mujer con la que has estado casado durante tantos años. 50 años parecen 50 siglos. 50 años, toda una vida. ¿Y eres aún feliz? ¿Y estás todavía enamorado? ¿Cuál es el secreto? Henry Ford contestó, es el mismo secreto a voces que uso al fabricar coches. Mantengo el modelo, recreándolo. No trato de cambiarlo y tampoco he tratado de cambiar el modelo de esposa. Pero ambos son, cada día, nuevos, maravillosamente nuevos. El aburrimiento aparece porque desconoces el arte de redescubrir a cada instante.